Amados hermanos, paz de Cristo, praise the Lord, everyone. Es un grande honor poder venir a sus casas para poder saludarles y traer el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a elevar a Dios una oración en ese momento para que Dios hable a nuestra vida. Vamos a orar por las peticiones, las necesidades del pueblo de Dios. Sigamos orando por nuestra hermana Rachel Ibarra. Estamos declarando un milagro sobre su vida en el nombre de Jesús. Cual sea su necesidad, su petición, ore con nosotros, amado hermano, hermana, declare usted su victoria en el nombre de Jesús y usted va a recibir el milagro que usted necesita. Amén. Gloria a Dios. Padre, te alabamos. Te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria. Jesus, we magnify you, God, and we praise you, God. Señor, venimos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Rachel Ibarra, Señor, toda nuestra fe, toda nuestra confianza está en ti, oh Dios. Obra, Señor, el milagro en su vida. Y yo te pido, Señor, por cada petición en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Mis hermanos que están en desempleo, oh Dios, que tú puedas suplir sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El ayuno, mis hermanos, cada semana continúa. Conéctese por medio del ayuno y vamos a recibir grandes bendiciones de Dios. La cadena de 24 horas de oración, gloria a Dios, comienza el viernes a medianoche, es decir, el día jueves por la medianoche. Conéctese, mi hermano, sea fiel al horario que se le ha sido designado y vamos a recibir las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Este viernes el culto de jóvenes a las 7 de la tarde. Conéctese, invite a sus contactos para que se conecten y puedan gozarse en el nombre de Jesús. Recuerde que cada domingo a las 6 de la tarde el estudio bíblico con nuestra hermana Abby, con todos los juniors por medio de Zoom. Padres, asegúrense por favor de conectar a sus juniors a este estudio bíblico por medio de Zoom a las 6 de la tarde. Gloria a Dios. Los grupos de amistad continúan. Estamos orando, declarando bendición de Dios para que cada grupo de amistad sea un grupo poderoso donde el poder de Dios se manifieste, donde la gloria de Dios pueda convertir corazones, sanar matrimonios, sanar enfermedades, suplir necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos que todavía no se han conectado a un grupo de amistad, amén, los vamos a conectar esta semana, gloria a Dios, porque la próxima semana, amado hermano, usted ya va a estar activo en un grupo de amistad. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Voy a predicar un mensaje muy especial para estos tiempos. Quiero hablar sobre el ministerio del apóstol. El ministerio del apóstol. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gloria a Dios. Y vamos a entrar al culto ahorita dentro del templo y vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Abra su corazón al mensaje de Dios. Quiero hablar sobre el tema entendiendo el ministerio quintuple. El ministerio quintuple. Quizás alguien piense, pues, ¿qué es eso? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Me quiero enfocar en esta mañana sobre el ministerio del apóstol. El ministerio del apóstol. Padre, venimos delante de tu presencia. Somos tu pueblo, Señor. Yo reconozco, Señor, que esta es una hora tan especial. Yo te doy gracias, Señor, por concederme vivir en este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, tú me salvaste.
aunque nosotros, Señor, no te buscábamos, Señor, pero tú nos buscaste a nosotros y por tu gracia, Señor, nos salvaste y nos has dado un propósito, Padre, para esta hora final. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, haya lugar en tu pueblo, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 16. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que me escuche, por favor. Mire, la iglesia todavía no hemos alcanzado ese nivel de madurez. Y eso es importante entender. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Mateo capítulo 16 y el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ocupe su lugar en el nombre de Jesús. En el proceso de la edificación de su iglesia, Cristo escogió usar cinco elementos muy importantes. Estos elementos son ministerios que se conocen en el ámbito teológico como el ministerio quintuple. Mire a su vecino, dígale el ministerio quintuple. Estos cinco ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos digamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El apóstol Pablo enseña que el propósito del ministerio quintuple es para la edificación y activación de ministerios en la iglesia. Al no entender y permitir la operación del ministerio quintuple en la iglesia, la iglesia opta por sustitutos, los cuales detienen el crecimiento y efectividad de la iglesia. Y eso es algo muy cierto, amados hermanos. Yo soy testigo de ello. Gloria a Dios. Yo he estado en reuniones donde horas y horas y horas y horas y horas y más horas y incluso días, ¿verdad? Uno allí está, ¿verdad? Y no hay avance. Y simplemente porque no estamos operando como Dios ha ordenado que la iglesia opere. El propósito del ministerio quintuple en la iglesia. Ahora, según Efesios capítulo 4, verso 12,
El ministerio quíntuple es para, número uno, perfeccionar a los santos, ayudar en la madurez, ¿verdad?, de nuestro discipulado. Número dos, equipar a los santos para la obra del ministerio, activar ministerios en la iglesia. Número tres, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. En el ámbito natural, como también en el ámbito espiritual, nadie llega a un nivel de madurez instantáneamente. Nuestro crecimiento y discipulado es un proceso continuo. Nuestra madurez espiritual no se mide por los años de bautizados que tenemos o por el tiempo de membresía que tenemos en la iglesia. Y amados hermanos, eso es algo muy importante. Solamente sentarnos y calentar la silla, como se dice, y venir el jueves y el viernes o el día domingo, ¿verdad? Pero no participar, no tener un crecimiento espiritual. Dios nos va a llamar a cuentas, paz de Cristo. Por esta razón, el ministerio quintuple es vital en la iglesia. San Juan capítulo 15, verso 8, Cristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora escuche por favor, mire, según Cristo, los discípulos son los que llevan fruto. Paz de Cristo. Y la pregunta, ¿verdad?, que nos tenemos que hacer, ¿cómo está nuestro fruto? Paz de Cristo, iglesia. Mateo capítulo 3, verso 10, y esa es una área que nosotros, ¿verdad?, no entendemos muy bien, pero a veces, ¿verdad?, porque la iglesia es del Señor, ¿verdad?, miramos la obra de Dios en la iglesia de esta manera. Mateo 3, verso 10, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto o no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Yo quiero que me escuche. Mire, a Dios le interesa, ¿verdad?, el fruto que nosotros damos. Pero lo que Dios busca buen fruto de parte de nosotros como discípulos. Alguien diga amén. Vamos a mirar el plan de Dios para su iglesia. Desde el principio de la era de la iglesia, el plan de Dios fue de producir un pueblo sin igual sobre la tierra. Estamos hablando de la iglesia. Su diseño, estructura, mecanismo y operación sería completamente dirigido por su Espíritu Santo operando en su iglesia. Y eso es algo importante, amados hermanos. Dios no necesita nuestra ayuda. Esta mañana mandé un tweet, ¿verdad? Y ya muchos pastores, ¿verdad?, me mandaron mensajes y mi tweet en esta mañana, ¿verdad? Mire, no hay escasez de dones del Espíritu. Hay escasez de hombres y mujeres que operen con los dones. Un aplauso fuerte a Cristo. Esta iglesia sería edificada y dirigida por un plan diseñado por Dios, el cual Satanás nunca, nunca podrá destruir. Porque lo que Dios hace, amados hermanos, mayormente en su iglesia, Dios lo hace con precisión. Alguien diga amén. Sin la operación de este plan, la iglesia es dirigida por tradiciones, formalismo y políticas humanas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si nosotros como iglesia local, si nosotros como una institución, la Asamblea Apostólica, si nosotros no entramos dentro del orden de Dios, lo que Dios ha diseñado para la iglesia, entonces, ¿verdad?, la iglesia simplemente queda en manos de los hombres. Y yo me hago la pregunta o llego a la razón. Con razón no ha habido tanto crecimiento. Nadie dice amén, pero es la verdad.
tenemos que hacernos esas preguntas difíciles a la luz de la palabra. Alguien diga amén. Mira a su vecino, dígale, no está enojado el pastor. Dígale, Dios está hablando, Dios está tratando, ¿verdad?, con su vida, con la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20 al verso 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vamos a mirar la estructura de la iglesia según el diseño de Dios. Primeramente, Dios ha establecido apóstoles en la iglesia. Gobernar, ¿verdad? Los apóstoles son para gobernar la iglesia usando la palabra de Dios como la máxima autoridad. Usar también procedimientos estructurales, lo que es, ¿verdad?, por ejemplo, nuestra constitución, ¿verdad?, y en otras organizaciones, manuales de procedimientos. Gloria a Dios. Lo segundo que Dios ha establecido en la iglesia, todos digamos profetas. Los profetas, amados hermanos, son para guiar y apoyar el gobierno de la iglesia por medio de la voz profética. Amén. Y es importante entender el plan de Dios. Número tres, Dios puso en la iglesia evangelistas. Los evangelistas, ¿verdad?, son para proclamar el evangelio con poder y con demostración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Después Dios ha puesto pastores, y los pastores son para enseñar, para alimentar, para cuidar, para proteger el rebaño de Dios. Y finalmente Dios ha puesto maestros, y los maestros son para equipar, para fundamentar a todos los creyentes, gloria a Dios. Quiero que tome su mano derecha conmigo, por favor, y nomás mire los cinco dedos. Ahora mire, yo siempre comparo el ministerio quintuple de esta manera. Mire, el dedo gordo, ¿verdad?, es la fuerza de la mano. Y el dedo gordo representa, ¿verdad?, el ministerio del apostolado, la fuerza, el gobierno, gloria a Dios. Y este dedo, ¿verdad?, apuntamos con este dedo. Este dedo, escuche, ¿verdad?, es el profeta, él apunta. Él dice, así ha dicho el Señor. Ahora, el dedo más grande de la mano, ¿verdad?, es el dedo del medio, ¿verdad?, porque el ministerio del evangelista es el ministerio que se extiende, ¿verdad?, a más distancia. Y el evangelista anda aquí, aquí, allá y en todo lugar, anunciando, predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted mire, los apóstoles, el gobierno. Los profetas, la voz de Dios, ¿verdad?, que trabajan mutuamente, ¿verdad?, con los apóstoles. Porque a veces los apóstoles necesitan, ¿verdad?, guía, dirección. Y es por eso que Dios ha dado profetas. Yo he estado en reuniones episcopales, ¿verdad? He estado en reuniones tensas, ¿verdad? Cuando de repente Dios levanta un profeta y dice, así dice el Señor. Nunca me voy a olvidar, yo era un diácono, creo que era un diácono, y estaba, ¿verdad?, con todo respeto, ¿verdad?, en la reunión de pastores y obispos ahí de Fisgón. Y yo siempre me siento enfrente, me senté, ¿verdad?, como en la tercer silla. Y me acuerdo, ¿verdad?, había mucha tensión en esa reunión, habían como unos 700, 800 pastores y ministros, ¿verdad?, allí, ¿verdad? Y llegó la reunión, ¿verdad?, a un punto, ¿verdad?, donde yo dije, santo Dios, aquí algo va a pasar. Y antes que pasara, ¿verdad?, lo que no queríamos que pasara, se levanta el apóstol o el profeta, nuestro hermano Sepúlveda, y simplemente, ¿verdad?, se levanta y dice, Dios me dice que les diga, necesitamos orar. Y cuando dijo eso, ¿verdad?, era como que las fuerzas de todos, ¿verdad?, se nos quitaron y nos caímos literalmente en el piso, llorando delante de la presencia de Dios. Yo he estado en reuniones en la mesa,
¿verdad? Cosas tensas, ¿verdad? Que van a afectar el futuro de la iglesia, y necesitamos, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de estos hombres, ¿verdad?, yo he escuchado palabra profética salir de su boca. Mire, esos son los dones, ¿verdad?, los regalos, las herramientas que Dios ha dado a la iglesia. Porque el diseño de Dios es que esta iglesia sea única en el pueblo, en el mundo. Pero necesitamos, escuche, ¿verdad?, alinearnos a ese plan de Dios. Apóstol, profeta, evangelista. Mire, el apóstol, ¿verdad?, dirige el gobierno. El evangelista, ¿verdad?, el apóstol o el profeta, ¿verdad?, la voz profética, ¿verdad?, la voz profética al gobierno. Y también, ¿verdad?, al pueblo, la iglesia. Ahora, el evangelista, ¿verdad?, él junta a la gente. Él va y él predica cruzadas y evangelísticas y campañas, y Dios hace sanidades y milagros y tantas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no se queda él allí, él avanza. Entonces, ¿verdad?, lo que Dios ha dado, ¿verdad?, para esta gente, ¿qué necesita? Un pastor. Entonces, allí es donde entra el pastor, para alimentar a esta gente, para bautizarlos, para discipularlos. Pero mire, el pastor, ¿verdad?, no puede hacerlo todo. Entonces Dios ha dado a la iglesia, escuche, maestros, hombres que trabajan juntamente con los pastores, ¿verdad?, para fundamentar la iglesia en la doctrina del Señor. Alguien de fuerte un aplauso a Cristo. Ahora mire, lo que he explicado hasta este momento, ese es el ministerio quíntuple. Y si nosotros, amados hermanos, escuche, si nosotros, ¿verdad?, nos alineamos al plan de Dios para la iglesia va a avanzar. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Ahora, estas funciones fueron establecidas por Dios en un orden administrativo y funcional. Cada función depende de la otra para su existencia, para su éxito y también para su propósito. Dios puso la función del gobierno en primer lugar para gobernar en su iglesia aquí en esta tierra. Luego los que guían con la voz profética, después los que juntan gentes por todo el mundo para pertenecer a su iglesia, después a los que alimentan y guardan a las personas que entran a su iglesia, y finalmente a los que establecen y fundamentan a los miembros de su iglesia con enseñanza sólida. Ahora, examinemos la función del ministerio del apóstol a la luz de la palabra de Dios. Vamos a mirar, ¿verdad?, cuál es la función del apóstol, ¿verdad?, conforme la Biblia. ¿Alguien diga amén? Amén. Amén. Ahora, la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolai, que significa uno que ha sido comisionado como un embajador para llevar el evangelio con poder y milagros. La palabra apostolai deriva de la palabra griega apostoleo o apostello, que significa apartado para ser enviado en una misión específica. Un apóstol es uno que ha sido comisionado por Dios y por su iglesia para ir a un lugar para establecer el gobierno de la iglesia. Su ministerio es acompañado con sanidades, milagros y prodigios. Esta es la función y operación de muchos misioneros nacionales e internacionales que son enviados para establecer el reino de Dios en una ciudad o nación no evangelizada. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, verso 7. Mire lo que dice la Escritura. Después llamó a los 12, todos digamos a los 12.
y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¡Qué tremendo! El maestro, ¿verdad?, escogió a 12. Y usted conoce la historia. Uno de ellos, el traidor, y vamos a mirar más adelante lo que sucede, ¿verdad? Pero escoge a estos 12 y los manda de dos en dos, pero les da poder, les da autoridad. ¿Alguien diga amén? Amén. Ahora, vamos a mirar los apóstoles de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 12 y el verso 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y quiero que cuenten conmigo, ¿verdad?, la cantidad de apóstoles aquí. Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. En esta escritura el número de los apóstoles es 11, porque Judas el traidor ya se había quitado la vida. Estos son los apóstoles del Cordero mencionados en el libro de Apocalipsis. Todos digamos los apóstoles del Cordero. Amén, los apóstoles del Cordero. Y eso es importante poder entender esto. Es importante, ¿verdad? Porque si podemos entender esto, vamos a entender el plan de Dios para la iglesia. Amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro, ¿verdad? Ahora estamos en el cielo. Hemos llegado ahora al cielo, gloria a Dios. Ya pasó el rapto. Y mire, allá en el cielo hay un muro. Y yo hago la pregunta, ¿por qué un muro? ¿Verdad? A mí, ¿quién se va a brincar la barda? Es simplemente, ¿verdad? Es que Dios es un Dios de orden. Mire, el único lugar que no tiene muro, ¿sabe cuál es? Es el infierno. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque Satanás quiere que todo mundo entre. Un aplauso fuerte a Cristo. Ahora, los 12 apóstoles del Cordero son un grupo de apóstoles únicos, porque ellos fueron escogidos directamente por el dedo de Cristo para ser testigos de su vida, de su ministerio, de su muerte y también de su resurrección. Es importante entender que nadie más puede ser añadido a este grupo de apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, todos digamos del Cordero. Amén. Y eso es importante entender. Ahora vamos a mirar la elección del sucesor de Judas, el traidor. Usted conoce la historia de Judas. Vamos a mirar, ¿verdad?, cómo fue reemplazado. Y vamos a mirar el orden de Dios, porque eso es importante. Hechos capítulo 1, verso 21 al verso 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, ¿quién señaló a estos dos? Los apóstoles, los hermanos, la iglesia. Verso 24. Orando dijeron: Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de cuyo Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora, mire, ellos escogen los precandidatos.
escogen a dos. Pero ellos hacen una oración para que Dios escoja. Alguien diga, para que Dios escoja. Alguien diga, no los hombres. Brother John, you remember that. Para que Dios escoja, no los hombres. Verso 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces él ahora viene a ser el número 12. Ahora vamos a mirar, ¿verdad?, el proceso de esta elección. Vamos a mirar el proceso de selección. Yo sé que me estoy metiendo en terreno muy delicado, ¿verdad?, pero es mi propósito. Porque la palabra de Dios tiene que sobresalir. Alguien diga amén. Ahora, primeramente, ¿verdad?, ponen requisitos. Y los requisitos, ¿verdad?, número uno, haber sido parte del grupo de discípulos de Cristo desde el tiempo de su bautismo hasta el tiempo de su ascensión al cielo, ¿verdad? Nadie más podía calificar, ¿verdad?, si no había sido parte de este grupo de discípulos. Número dos, haber sido testigo de su resurrección. Ahora, ¿qué es lo que, brother Ricardo, qué es lo que le dio tanto denuedo y tanto poder y tanta convicción, verdad, a estos hombres para predicar y dar su vida, verdad, por el evangelio? Porque sus ojos y sus manos habían tentado a Cristo. Ellos estaban convencidos. Ahora quiero que me escuche, mire, escúcheme por favor, mire. Si usted no cree en un evangelio, si usted no cree en un evangelio, ¿verdad?, digno de dar su vida por ella o por el evangelio, usted no ha encontrado el evangelio de Cristo. I got that from Jesus. Es que usted no ha tenido un encuentro con Cristo. Un aplauso fuerte a Cristo. Ahora vamos a mirar los pasos de la elección. Vamos a mirar los pasos de la elección. Número uno, ¿verdad?, ellos escogieron precandidatos que llenaban esos requisitos. ¿Verdad? Echaron un volado. Yo he estado en elecciones así. Me acuerdo, ¿verdad?, yo era obispo allá en Washington. Y estamos en una elección del distrito, incluso la constitución así, ¿verdad?, nos dirige, ¿verdad?, que si en una elección, ¿verdad?, hay un empate dos veces, entonces el nombre de los dos candidatos, ¿verdad?, simplemente se pone, ¿verdad?, en un sartén. Y yo era el obispo, ¿verdad?, y estamos eligiendo, creo que el secretario del distrito, y las dos veces, ¿verdad?, empatados. Y me dice la mesa directiva, los delegados de la mesa directiva, hermano Prado, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no se preocupen, let's just go to the Bible. Y le dije a un hermano, escríbame los nombres de los dos. Y estamos, ¿verdad?, en el salón de elección, y afuera andaban los niños brincando, corriendo, era un día sábado. Brincando y corriendo, y le dije a un ujier, vaya, tráigame al muchacho más travieso. Y aquí estaban el nombre de los dos. Y dije, hermanos, vamos a hacer una oración. Y entra el muchacho, ¿verdad?, ahí con su camisa ahí malfajada y todo, andaba corriendo el niño. Y dije, mira, mijo, nomás escoge uno, no dos, uno. Y dije a los pastores, el que salga va a ser. Y salió la persona que yo sabía que Dios quería que fuera el secretario. Un aplauso fuerte a Cristo. Ahora escuche, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la elección es de esta manera? Ya no es el hombre. Porque aun por más espiritual que uno quiera ser, ¿verdad?, uno se va por sus amigos. Así es el hombre. Pero cuando le dejamos al Espíritu Santo que Dios decida,
Alguien de gloria a Dios. Se va a poner más bueno. Ahora, preguntas importantes, amados hermanos, que tenemos que hacernos. Estamos en la palabra. Y la primera pregunta, además de los 12 apóstoles del Cordero que el Señor Jesús estableció, ¿existieron otros apóstoles durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra? Es una pregunta. ¿Ok? Porque por 2000 años ha habido un tremendo debate. Y no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Y la segunda pregunta, ¿habrán apóstoles en la iglesia el día de hoy? Y no estamos hablando, ¿verdad?, apóstoles del Cordero, esos son únicos, ¿verdad? Pero apóstoles por definición de ser enviados. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11. Al verso 13. Y vamos a examinar las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy evidente que la iglesia todavía no ha alcanzado ese nivel de crecimiento y madurez espiritual. Por esta razón, el ministerio quíntuple es necesario en la iglesia el día de hoy. Alguien diga amén. Ahora vamos a mirar Lucas capítulo 10, verso 1. Y aquí vamos a mirar otros apóstoles, aparte de los 12 que el Señor escogió, ¿verdad?, durante su ministerio terrenal. Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también, alguien ayúdeme, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Uno que ha sido llamado, uno que ha sido emporedado por el poder de Dios, ¿verdad? Para sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Qué es lo que estamos mirando? Durante el ministerio de Cristo, ¿verdad? Aparte de los 12, ¿verdad? Miramos aquí en este verso otros 70. ¿Alguien diga amén? Hechos capítulo 14, Hechos 14, verso 8 al verso 15. Y vamos a mirar ahora otros apóstoles ahora en la iglesia, aparte de los 12. Paz de Cristo, mis hermanos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Miren nomás, aquí está, ¿verdad?, un hombre cojo de nacimiento que jamás había andado. Wow. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren nomás. Ahora usted tiene que entender, ¿verdad? Pablo no era uno de los 12, él vino después. Entonces Pablo llega a esta ciudad, ¿verdad? Se encuentra con este hombre cojo de nacimiento y tienen esa conexión, ¿verdad?, de vista. Y Pablo fija sus ojos en él y mira que el hombre tenía fe para ser sanado. Y Pablo, escuche, levanta su voz. Ahí miramos el don de fe. Levanta su voz, ¿verdad? Así es la fe es loca. Y con voz fuerte, ¿verdad?, le grita, le dice: levántate sobre tus pies y anda.
Y dice la palabra que al momento el hombre se levantó y comenzó a andar, comenzó a brincar, Shatayamaka, comenzó a alabar a Dios. Alguien alabe fuerte el nombre que es sobre todo nombre. Y saltó y anduvo, verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liaconoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora verso 12, todos digamos Bernabé. Y a Bernabé llamaron Júpiter. Ahora, mire, andan con gente pagana. Andan, ¿verdad?, en una ciudad, en un pueblo no evangelizado. ¿Y por qué es que Dios levanta apóstoles? Para establecer el reino de Dios. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Verso 14. Alguien ayúdeme, verso 14, léalo fuerte. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ahora yo quiero que me escuche, ellos, no es el nombre de ellos, no está, ¿verdad?, en la lista de los doce. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Habían otros apóstoles. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oh, alguien de gloria al Cordero de Dios. El nombre de Pablo, el nombre de Bernabé no está en la lista. Pero sin embargo, el escritor Lucas, ¿verdad?, los incluye como apóstoles. Alguien alabe fuerte el nombre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 13 al verso 9. Vamos a mirar el apostolado ahora de Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después, alguien ayúdeme. ¿Quiénes son esos doce? Los doce apóstoles del Cordero. Y el nombre de ellos está, ¿verdad?, en las simientes, allá en el cielo, ¿verdad?, del muro. No del muro de Trump, sino el muro de Dios. Un aplauso a Cristo. Ahora escuche, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros, y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, alguien ayúdeme. ¿Quiénes son estos todos apóstoles? Habían más de los doce. Después a todos los apóstoles. Ahora, en el tiempo de Cristo, miramos, ¿verdad?, ahí en Lucas, capítulo 10, 70. Ahora quiero que me escuche, escúcheme por favor, mire. La palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. Ahora, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, escuche, que fue enviado a nosotros. ¿Qué significa esto? La característica del Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando viene sobre nosotros, ¿verdad?, es de enviarnos.
Una persona que verdaderamente ha sido lleno del Espíritu Santo y anda en el Espíritu, nunca se va, no se puede quedar sentado. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza en él, y esa nueva naturaleza no lo deja quedarse sentado. Un aplauso fuerte a Cristo. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El ministerio del apóstol es un ministerio de mayor importancia dentro de la iglesia. Incluso Dios lo estableció juntamente con el ministerio del profeta como un ministerio fundamental de su iglesia. Si hoy tenemos evangelistas, si hoy tenemos pastores y maestros en la iglesia, una pregunta, Asamblea Apostólica: ¿por qué no tenemos los otros dos ministerios que Dios ha establecido, apóstoles y profetas? Yo sé que, I know it's a strong statement, but it's the truth. El profeta Joel profetizó lo que Dios haría con su iglesia en el tiempo final. Y ahorita vamos a mirar, ¿verdad?, la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Pero es necesario nosotros entender, ¿verdad?, el lenguaje de la palabra. Mire, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es simplemente, ¿verdad?, un patrón de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hay dos montes, ¿verdad?, las alturas de Dios, los montes. Quisiera tener otra hora para predicar de los montes, de las alturas de Dios. Ahora mire, hay dos montes. John, you need to know this. ¿Verdad? El primer monte, todos digamos el monte Sinaí. ¿Por qué el monte Sinaí es importante? Porque ese es el monte, escuche, ¿verdad?, donde Dios se le apareció a Moisés. Y fue en el monte Sinaí, my God, I feel the Holy Ghost. Fue en el monte Sinaí, ¿verdad?, donde Moisés recibe la ley de Dios. Entonces digamos el monte Sinaí. Pero en Jerusalén está el monte de Sión. Ah. Mire, Moisés, ¿verdad?, su lugar de encuentro con Dios era en el monte Sinaí. Y dice la Biblia que por 40 días él allá subió, ¿verdad? Él no comió nada, no bebió nada. Él estaba delante la presencia de Dios. Escúcheme por favor, ¿verdad? Dios levanta a un joven llamado David y le da una visión profética. Y David no sube al monte Sinaí, sino que él, ¿verdad?, él va al monte de Sión. Y allí David se propone, ¿verdad?, levantar un templo para la gloria de Dios. El templo de Jerusalén. Escúcheme por favor, mire. Fue en Jerusalén, todos digamos Jerusalén, todos digamos el monte Sión, todos digamos no Sinaí, el monte Sión. Fue en el monte Sión, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Ahora mire, cuando el profeta Joel, ¿verdad?, habla y dice: y vosotros hijos de Sión, ¿a quién le está hablando? A nosotros, la iglesia. John, si él hubiera dicho: y vosotros hijos de Sinaí, ¿verdad?, estuviese, ¿verdad?, hablando al pueblo de Israel, los profetas, el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo siempre, brother Ricardo, es profético, siempre mira adelante. I got this from the Holy Ghost. Un aplauso fuerte a Cristo. Ahora mire, Joel capítulo 2, verso 23 al verso 29. Brother John, I need you to help me read. Porque ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, profetiza por medio del profeta Joel. Y yo he estado delante de la presencia de Dios. Y Brother Moran, God's been speaking to me de lo que Dios va a hacer en su iglesia en esta hora final.
Yo quiero que me escuche, mire, escuche. Hay dos señales, ¿verdad?, que vamos a mirar nosotros en esta hora final. La primera señal, ¿verdad?, o las primeras señales que vamos a mirar, claro, los terremotos, ¿verdad?, las guerras y rumores de guerras y los falsos cristos y todo lo que anuncia la venida del Señor, gloria a Dios por ello. Eso no me asusta. Incluso, ustedes saben, yo antes me enfocaba mucho en esas cosas y el anticristo y la marca de la bestia y profecía. Ahora ya cambié mi enfoque. Porque las otras señales que nosotros vamos a mirar, escuche, ¿verdad?, es lo que Dios va a hacer por medio de la iglesia. Escúcheme, por favor. Mire, el profeta Joel nos profetiza por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Escuche, va a haber una restauración para la iglesia. Yo creo con todo mi corazón, y Dios me ha puesto esta carga, y lo voy a anunciar, y lo voy a predicar por todo lugar. Escuche, Dios va a restaurar el ministerio quíntuple en la iglesia. Vamos a mirar apóstoles, vamos a mirar profetas, los evangelistas. Dios los va a levantar poderosamente. Pastores gigantes, maestros con unción, Shatayamaká del Espíritu Santo. Yo quiero que mire conmigo, ¿verdad?, la profecía del profeta, el profeta Hageo. El profeta Hageo en el capítulo 2 de su libro, verso 9. Mire lo que dice el profeta: la gloria postrera de esta casa. ¿Qué significa eso, la gloria postrera? La gloria final. La gloria final de esta casa será mayor que la primera. ¡Wow! Ha dicho Jehová de los ejércitos y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que esto significa, amados hermanos? Mire, Dios va a restaurar su iglesia. Escúcheme, por favor, mire, cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene por una niña, con todo respeto, ¿verdad?, deformada, una niña, ¿verdad?, que todavía no ha crecido. No, Señor, la iglesia de Cristo, sino pregúntele, ¿verdad?, al sabio Salomón. Salomón, ¿verdad?, la mira y dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, imponente, como ejércitos en orden? No es una iglesia anémica, no es una iglesia deformada, es una novia formada, es una novia hermosa, es una novia santa, lista, preparada. No tiene arrugas en su vestido. Se ha guardado de todo mal, se ha guardado de todo pecado. Shatayamaká. No ha sido influenciada la iglesia por el mundo. Shatayamaká. El Señor la ha guardado. Shatayamaká. Ha pasado por luchas, ha pasado por pruebas, ha pasado aún por la boca del león, pero el león no puede parar el avivamiento de Dios. La iglesia ha pasado por el fuego, pero el fuego no puede parar, no puede quemar lo que Dios va a hacer. Alguien levántese, alguien alabe, alguien declare: te alabamos, Señor Jesús. Oh, te alabamos. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Más fuerte, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Te alabamos. Ahora escuche. Permanezca de pie, no se siente. Joel capítulo 2, verso 23. Joel profetiza. Y no le está hablando al pueblo de Israel. He's speaking prophetically to us, the church.
Mire cómo dice: vosotros también, hijos, alguien ayúdeme. Joel capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, no dice Sinaí, hijos de Sión, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Escuche, mire, Dios trabaja por secuencias. Dios es un Dios de orden. Yo he tenido que esperar años, ¿verdad? Para recibir revelaciones, entendimientos de la palabra de Dios. Mire, porque nosotros, ¿verdad?, usamos el reloj. Dios no usa un reloj. Dios habita en eternidad, ¿verdad? Dice la Biblia que para Él, ¿verdad?, un día es como 1,000 años. ¿Y 1,000 años, Brother Beto? Entonces, si usted le está pidiendo a Dios algo, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué te tardas? No, no, Dios no se tarda. Nos falta esperar. Ahora mire, el profeta Joel profetiza de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Mire, la lluvia temprana sobre el monte Sión fue, ¿verdad?, la era de la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo cayó y fue derramado, ¿verdad?, sobre 120 en el día de Pentecostés. My God, I feel the Holy Ghost. Y Joel dice: monte de Sión, alégrense, canten con voces de júbilo, porque Dios hará. Dios va a dar la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. La lluvia tardía. Ahora mire, John, yo estudié esto. En los tiempos bíblicos, this is powerful. En los tiempos bíblicos, la primera lluvia, la lluvia temprana, todo lo que producía era trigo. That's it. Yo estaba leyendo esta historia y el Espíritu Santo me dice: mira, mira, mi hijo, mira, mira. Lo primero que yo he mandado al mundo, mi palabra. Y el Espíritu Santo me dijo: mira, con todo respeto, estos trinitarios, los cuales, y Dios me dijo, ¿verdad?, tú, yo te he escogido para que tú ministres a ellos. ¿Por qué es que tienen hambre? ¿Por qué es que ya están recibiendo la revelación? Porque ellos son producto de la primera lluvia. Y la primera lluvia que ha producido el trigo, la palabra. That's powerful, John. Pero ¿sabe usted que la lluvia tardía, ¿verdad?, la lluvia tardía, mire, la lluvia tardía, John, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos producía, Sister Betty, olivas. ¿De dónde viene el aceite? Las olivas. La lluvia tardía producía olivas, pero también producía uvas, tipo y figura del Espíritu Santo. Y estaba yo metiéndome y leyendo todo esto. Mira, mira, la historia enseña, escuche, que la lluvia tardía, evangelista, hermano Samuel, usted es un evangelista. My God. La lluvia tardía, John, siempre venía con una fuerza 7 veces más fuerte que la lluvia temprana. La lluvia tardía, Jackie, siempre venía con una magnitud, una fuerza 7 veces mayor que la lluvia temprana. ¿Qué miramos, Brother John, en la lluvia temprana? 3,000 bautismos. Si multiplicamos nosotros 3 por 7,
Entonces vamos a mirar gente, ¿verdad? Ahora vamos a ver miles. 3 × 7, how much is that? 21. Mire, la norma, ¿verdad?, que vamos a ver, John, I prophesy this in the name of Jesus. La norma que vamos a ver, hermano Toniel, ¿verdad?, gente recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad?, por grupos de 20,000, 21,000, 30,000, 40,000, 100,000. ¡Oh, alguien alabe fuerte el nombre que es sobre todo nombre! Verso 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la orgura, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comerás hasta saciaros y alabaráis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O alguien alabe fuerte el nombre que es sobre todo nombre. If you have the video of the Philippines, can you show the video of the Philippines, please? If you have it. 42,000 personas en las Filipinas hace 3 semanas. Más de 8,000 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Alguien alabe fuerte el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que estaba profetizando el profeta Joel. Yo quiero que me escuche. Ya hemos entrado al comienzo de esta restauración. Oh, alguien alabe fuerte el nombre que es sobre todo nombre. Hacia para Cristo. Hacia para Cristo. Oh, alguien de gloria. Es tiempo de avivamiento. Y Dios ha escogido la iglesia de Hispano Alto para ir por delante, abriendo nuevos países, nuevas naciones. India para Cristo, Nepal para Cristo, Pakistán para Cristo. ¡Oh! Alguien alabe, alguien alabe, alguien alabe. Coming up your praise team. Vamos a alabar. Vamos a mirar un derramamiento grande del Espíritu Santo en Hispano Alto. Oh, alguien alabe fuerte. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.